Bueno, y como estamos en Navidad, Trompo Loco, precisamente de forma jocosa, nos habla de estas festividades. Veamos. Esta Navidad y los tiempos de Pascua. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. La Navidad es un tiempo para reflexionar. Sí, claro. Meditar lo que se hizo en el año que está pasando y ver qué se puede mejorar en el que viene. Es así. Bueno, la Navidad significa alegría, contentura, como está la gente contenta. Por eso hay que hacer una pausita en vez de querer llevarse el mundo por adelante. ¿Verdad? Alguna gente se sienten desesperanzada y pesimista al ver cómo va la sociedad dominicana. Hay demasiado poco dinero. ¿Cómo fue? Hay demasiado poco dinero. Bueno, actitud que le nublas hasta la vista y no le permite ver que este es un tiempo lindo. Feliz. A pesar de los pesares. Yo nunca había visto un diciembre como este, que hay poco dinero. Al señor gobierno que mire las cosas como que está, que tire dinero a la calle, que no hay dinero y la gente se está muriendo de hambre. Y sienten que han perdido hasta el espíritu navideño. El espíritu navideño es una cosa muy bonita. Pero ¿cuál es el espíritu de Navidad? Yo no hay espíritu de Navidad. ¿Cómo fue? La gente se está cayendo muerta, no, yo no hay de nada. El espíritu de la Navidad, para mí, yo lo veo bien. No, es que no hay espíritu de Navidad. La gente lo está cayendo muerto. El puerco a 300 y pico de pesos la libra. Pollo 60. Plátano a 20. Y que no pierdan el espíritu navideño. Pero ¿cuál es el espíritu? No hay espíritu. Y que crean el espíritu navideño. Yo sí tengo espíritu, pero en sí mismo tengo espíritu. O sea, de que, algo espíritu hay. Yo creo en el espíritu, pero no hay espíritu. Para ser viviente no hay espíritu para uno desenvolverse. Sí, pero de eso que le estoy hablando, el espíritu navideño, porque por lo menos el espíritu. Pero lo estoy explicando, que no hay, esta Navidad no tiene espíritu, porque no hay dinero en la calle. ¿Qué más usted quiere que le explique? Que viva el espíritu navideño. Ya está bueno. Pero ¿qué desea usted en estas Navidades? Que estén tranquilos, que no se busquen problemas. Pues felicidades para que los puedan gozar. La Navidad para mí no existe. ¿Eh? Porque no hay Navidad, porque no hay cuarto en el medio. Para mí, Navidad es cualquier día. ¿Eh? ¿Usted sabe por qué razón? ¿Eh? Porque cuando usted quiere algo, que usted lo desee de su cuerpo, usted se lo puede comer y no esperar a este día. Hay miedo en la calle, hay mucho temor. Y a los atracadores, que se pongan a trabajar, que dejen eso. Atracadores, por favor, no atraquen ahora en esta. Dejen la gente tranquila. Ok, ok, ok. Denos un chancecito, por favor. Ok, ok, ok. Yo te conozco a ti. ¿Eh? Te conozco. Es un placer, tú sabes. He visto en la televisión. En Navidad, tú sabes, siempre gozando. Tú sabes que en esta vaina estamos rapeando. Un saludo a toda mi gente, que sigan rumbeando. En un reporte navideño y al estilo dominicano de HR Proyecto, yo soy. Ay, Trompo. Uno sin cuarto, no digo yo, el espíritu. Hasta el alma y el cuerpo se le van a uno. Ay, mamá, no sea tan pesimista. ¡Viva la Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Trompo Loco!